Shalom, amados hermanos, bienvenidos en el nombre de Yeshua una vez más a estas reflexiones de Sukkot que hemos tenido en este tiempo, que estamos teniendo en este momento tan especial en el que estamos celebrando esta gran fiesta, la fiesta de Sukkot. Y hoy nuevamente desde nuestra suca les damos la bienvenida a todos ustedes, a cada persona, a cada familia que se integra. A esta señal que participa de estos momentos de reflexión que tenemos en esta celebración tan grande como es la celebración de Sukkot. Y aquí nuestra, nuestra Sukkot está a disposición de ustedes. Tenemos acá la mesa ya servida en el nombre de Yeshua con los frutos, sobre todo los frutos de la palabra. Amén. Así que les damos la bienvenida, deseamos que estén teniendo. Una semana muy bendecida en el nombre de nuestro Señor Yeshua y que esta reflexión sea un aliciente, sea un bálsamo para todos ustedes en nombre de nuestro Señor. Pero vamos a empezar dando gracias a nuestro Padre Celestial, elevando una plegaria, una oración a Él de agradecimiento por todo lo que Él nos permite a nosotros experimentar y vivir. Y como siempre, pues mi esposa me acompaña en cada uno de estos momentos tan especiales. Y a ella también le doy la bienvenida a esta transmisión y gracias por acompañarnos siempre. Ay, pues obviamente, aparte es mi casa, entonces, más bien, gracias a ti por acompañarme. A mí. Eh, sí, me está invitando a su casa, muy linda su casa. No, pero sí están invitados todos, de verdad, ahí en la transmisión, a que entremos en este tiempo maravilloso, precioso, que el Señor nos ha dado, que el Señor nos da en esta fiesta tan hermosa, tan preciosa que la hemos ido interiorizando poco a poco, ¿no? Yo, yo siento en mi corazón que cada, cada año, cada, cada tiempo señalado, siente uno como más eh, esa identidad, siente, siente que realmente esa ya es nuestra condición, ya es nuestra forma de vivir y que nos estamos proyectando realmente sí. ya para ejercerla totalmente y con plenitud en la casa del Padre. Amén. Sí. Así es. ¿Usted se imagina, Carlos, el día que el señor diga, bueno, llegaron a la casa del padre? Bueno, no. Tiene tiempo, que bien. ser muy hermoso. Entonces ahí donde usted está, reúnase con nosotros a darle gracias al señor con sus hijos, con su familia. Si de pronto es una persona que está sola, eh, que en este momento no tiene compañía de su familia, piense que tiene una familia espiritual, que aquí estamos en este desierto, familias enteras, que constituimos una sola familia. Así es. El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías. Aquí estamos. Y dándole gracias al Señor, sí, como decía Carlos, por, porque eso es una representación del sustento del Señor. Ahí eh, el alimento es una representación de que aún en eso el Señor tiene cuidado. Permite que la tierra todavía dé fruto. Amén. Permite, a pesar de que el ser humano se ha portado tan mal con la tierra, por amor a sus hijos y por amor a su creación, permite el, el eterno que todavía dé fruto, ya que estamos frente a esa misericordia, a ese sustento. Entonces creo que hay mucho por qué agradecer en este tiempo, en esta santa convocación. Bendito Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre de la Gloria, por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dado un nuevo día, un nuevo tiempo de podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Aquí nos tienes, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Gracias porque has atendido nuestras necesidades. Gracias porque atiendes a nuestras súplicas. Gracias, Señor, porque sabes y conoces la necesidad de cada uno de los que somos tus hijos de ese Israel que tú estás formando. Y parte de esa formación, Señor, es hacernos entender los tiempos las santas convocaciones, los llamados a, a reunirnos, a hacer asamblea, a estar ahí, Señor, alrededor de los días santos. ¿Cuánta bendición trae, Señor, obedecer tu palabra? Hemos experimentado eso, Señor. Experimentamos cada día esa bendición de que cada que suena el chofar. Nosotros empezamos un nuevo tiempo, un nuevo ciclo de fiestas y empezamos a ver una palabra nueva, una palabra, un pan eterno, un pan que no perece en nuestras almas, sino que ayuda a que hayan depósitos especiales de palabra, que son los necesarios, los que necesitamos para poder estar frente a cada situación mientras estemos aquí en la tierra de los vivientes. Muchas gracias Señor, porque podemos compartir con muchas familias alrededor del mundo. Quizá en este lugar estemos pocas personas o quizá haya personas completamente solas, pero somos una familia muy grande, Señor. Estamos rodeados de personas, de hijos tuyos que has levantado de muchas naciones. También vemos cómo se cumple esa palabra. De todas las naciones estás haciendo un solo pueblo y es tu pueblo. Y somos nosotros los de ese privilegio. Gracias, Señor, porque hemos entendido esa palabra. Ayúdanos a partir de nuestro testimonio, de ese fruto que debemos dar cada uno de nosotros, poder extender el reino, Señor, poder extender el Evangelio, pregonar, Señor, la venida tuya, Señor. Gracias porque hemos entendido también que debemos ser... Eh, diligentes y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como lo dicen las sagradas escrituras, llevar el mensaje de la palabra ahora que tanto se necesita, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a comprometernos cada día, no solamente con pregonar el evangelio de palabra, Señor, sino dar testimonio para que donde quiera que nosotros estemos, la gente diga, yo quiero vivir como viven ellos, porque ellos son diferentes. ¿Qué pueblo es este? Qué pueblo es este que la gente pueda decir como lo decía del pueblo de Israel. Pero qué Dios tiene este pueblo que es tan bendecido. Pero quiénes son ellos que tienen ese Dios maravilloso, único y verdadero, como dice tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por por este momento que podemos compartir eh, reflexiones en medio de esta preciosa fiesta. Te damos muchas gracias y te pido que bendigas cada familia que entra en tus santas convocaciones y obedece. Obedece sin reservas, sin reproches, lo que dice las Sagradas Escrituras. Es tu voz, Señor. Cuando obedecemos lo que dice la Torá, estamos obedeciendo tus palabras y por eso te damos gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Y amén. Bueno, amados hermanos. Vamos a ir de una vez a la palabra y les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 2. Libro de Tehilim, libro de los Salmos, capítulo 2, el libro de las alabanzas. De, uh -huh. ¿no? Alabanzas. Y así como estuvimos viendo una reflexión en el capítulo 1, que es un, muy hermoso, pues aquí también tenemos un hermoso salmo, este capítulo 2, que es muy, muy, muy interesante. Y vamos a sacar algunas cosas de acá en esta reflexión que tenemos el día de hoy. Entonces dice así el Salmo número 2, el versículo 1 en adelante, dice ¿Para qué se amotinan las naciones y las etnias murmuran vanidad? Hay una pregunta. Algunas Biblias dicen ¿Por qué? Es correcto. La pregunta nos está llamando la atención del de motivo, de la razón. O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan las naciones al aglomerarse? Es como una especie de motín. Mm. Es decir, es una aglomeración de naciones y de etnias que se reúnen para ir en contra, para levantarse en contra del Eterno Dios. Y hoy, Estamos viviendo una situación bastante calamitosa como esta. Es muy parecido. Y parece ser que cada vez que nos vamos acercando más y más al gran día que todos nosotros esperamos cuando el Mashiach regrese, porque nuestro Mashiach retornará. Y ese es el centro de todas estas fiestas, amados hermanos. Que el Mashiach vendrá otra vez, retornará. Y a medida que nosotros veamos ese... Ese tiempo que se va acercando, porque el tiempo gradualmente se va acercando, nos vamos acercando a ese tiempo, pues se van dando unos comportamientos que la misma Biblia nos advierte con mucho tiempo, con muchos siglos, milenios de anticipación. Y dice acá, ¿para qué se amotinan? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? que las naciones se aglomeren como en una especie de rebelión, de rebeldía en contra del eterno Dios. Y no solamente son las naciones en sí, sino que dice, y las etnias murmuran vanidad. O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Entonces nosotros, amados hermanos, vamos identificando los tiempos en los que estamos viviendo. A medida que se va acercando el tiempo del retorno de Mashiach, vamos viendo un comportamiento entonces hostil del ser humano a nivel general. Y es un comportamiento hostil hacia todo lo que tiene que ver con el eterno, con el creador, con el Por eso para nosotros no puede ser asombroso ver estas nuevas ideologías que se están levantando, que incluso están determinadas y trazadas a través de un plan, a través de una agenda que la conocemos como la Agenda 2030, 2030. La Agenda de 2030. Es una agenda que está relativamente muy próxima y que busca establecer una serie de parámetros, los cuales la mayoría son contrarios a la voluntad de Dios. Es como que con esta agenda quisieran... Plantar su voluntad, uh -huh. como cuando la torre de Babel, en donde se unieron ¿no? todos los seres humanos en ese momento, se amotinaron, podríamos decir, se aglomeraron con un objetivo que iba a desafiar la voluntad del creador. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, amados hermanos. Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto en las reflexiones que estamos haciendo acerca de su. Porque evidentemente la, la celebración de Sukkot nos marca un evento profético muy especial, un evento eschatológico, un evento de los últimos tiempos muy, muy especial. Y por eso el salmista hace esta pregunta que fuera como una pregunta profética hacia los últimos tiempos, los tiempos finales. Y dice acá, ¿y por qué hacen todo esto? ¿Por qué esa murmuración? ¿Por qué murmuran con tanta vanidad? no? Uh -huh. Porque es que se envanecen. Vemos hoy a un, al ser humano muy envanecido, ¿no? Y ese envanecimiento lo ha llevado a envalentonarse y a desafiar directamente al Creador. Por eso sabemos y entendemos que ya estamos también en los últimos tiempos, porque estamos a punto, amados hermanos, de que se derrame que se deposite la última gota que derrame el vaso. Uh -huh. Y se va a derramar la ira de Dios. Y dice el versículo 2, se afirmarán los reyes de la tierra. Mire lo que estará sucediendo, que ya se nos está hablando de manera anticipada en el libro de los Salmos, que esto es profecía. Se afirmarán los reyes de la tierra y los gobernantes consultarán unidos contra Yahweh. Y contra su Mashiach. ¡Wow! Tremendo. Mire esto: se afirmarán los reyes de la tierra y los gobernantes consultarán unidos contra Yahweh y contra su Mashiach. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos visto al mundo unido tanto, mm. precisamente a través de una organización, nada más y nada menos llamada la organización de las naciones. Unidas. ¿Mm? Las naciones unidas. Uh -huh. Y precisamente desde allá, desde la Organización de las Naciones Unidas, es que se están planteando todas estas ideologías y se está sacando toda esta agenda 2030. Unificados en un mismo pensamiento. En unificar su pensamiento. Uh -huh. Todos trabajando para erigir, para levantar, para construir esa torre de Babel que va a desafiar a Yahweh y a su Mashiach. Es que me fascina mucho como dice esto, se afirmarán los reyes de la tierra y los gobernantes consultarán unidos contra Yahweh y contra su Mashiach. Recordemos esto, amados hermanos, miren lo que nos está diciendo contra Yahweh, que es nuestro Padre Eterno, nuestro Creador, y contra su Mashiach. ¿Quién es su Mashiach? Pues estamos hablando de Yeshua, nuestro Salvador, sí. que es el Mashiach, el Mashiach del de eterno Dios, es el ungido. Recordemos que Mashiach en hebreo es ungido, es el ungido a quien él escogió, a quien él seleccionó, a quien ungió. Entonces vemos que hay un comportamiento general del mundo donde se está uniendo en contra. Por eso, a medida que nosotros vemos que el mundo se une, porque mire que para esto sí se une el mundo, para ir en contra de Yahweh y en contra de su Mashiach, en contra de su ungido, que es Yeshua, pues nosotros también debemos aprender a unirnos. Y estas temporadas, las fiestas del Eterno Dios, sí que nos traen unidad. Claro. A medida que nosotros vamos viviendo conforme a la voluntad del Eterno, vamos viviendo conforme a su palabra, a su Torah, nos vamos unificando. Uh -huh. Entendemos entonces todas las fiestas, entendemos por ejemplo el Shabbat, entendemos también cada una de las temporadas establecidas y a medida que nosotros nos unimos en celebrarlas, en establecerlas como parte de nuestra vida, como parte de nuestra preparación, porque recuerden que cada una de estas fiestas especiales que celebramos como la de Sukkot, que es la que estamos celebrando actualmente, cada una de ellas hacen parte de nuestro entrenamiento, hacen parte de ese ensayo que nosotros hacemos para irnos perfeccionando, porque lo que hacemos es una preparación. Entonces, estas fiestas se constituyen en ejercicios de preparación para, nuestro, para que nosotros estemos listos para nuestro encuentro con Mashiach, con nuestro amado Yeshua, a quien anhelamos y esperamos. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo creo que a todos nosotros nos pasa que a medida que vamos celebrando estas fiestas, como que más nos enamoramos de Yeshua y más anhelamos su venida claro. y soñamos con esto, ¿no? Mm. Sí, como que uno se levanta todos los días como pensativo en esto y diciendo, Señor y no y no como una especie de miedo de terror no. porque es que una de las cosas que de pronto bueno. nos pasaron a nosotros de, de, de niños y pues yo yo prefiero eso a claro. lo que hoy se está bien sí, sí sí claro porque no. la verdad se ha dicho cuando nosotros éramos niños hace ya hace, hace poquito. un ratico un ratico déjmoslo ahí en un ratico ¿Ah? ya estamos ya estamos ahí pellizcando los 50. estamos en la mitad de la vida dice. Ya casi pellizcamos los 50 años, ¿sí? Y recuerdo que de niño, la verdad es que en la mayoría de las congregaciones, uno siempre tiene que hablar con la verdad, se predicaba mucho acerca de la venida del Mashiach, uh -huh. de la no venida del Mesías, acá, ¿cierto? Sí, de señor. Cristo. Sí, señor. Y se predicaba y se hablaba, Opa, y ese era, era un mensaje central, siempre. era el mensaje central, la verdad que sí. sí. Pero el problema era que estaba enfocado al miedo, ¿sí? Y uno tenía un terror. Y ahí vienen las, las, las grandes canciones de nuestro hermano Marino, ¿no? Uy, sí, eran súper sí. miedosas. Un, un lamento. Ajá. Mucha gente está alarmada. Ay, sí, Cristo vino y su pueblo te llevó. Yo... No sé, llevo, ay Dios mío, sí, eso no hay remedio en la gran tribulación. Pero, pero digamos que a pesar de que se hablaba de esto, pues lo teníamos muy presente. Digamos como digamos que sabíamos que iba a pasar con, con, con esta situación que a veces era un poco como hasta terrorífica para alguno. O yo no sé si de niño uno lo veía así. Claro, sí. Y total. sin embargo, pues se hablaba bastante de ello. Y lamentablemente ya cuando se empezaron a entrar hacia las décadas de los noventas y ya hacia este siglo, el inicio de este siglo veintiuno mm. ya ese evangelio, esa predicación se difuminó, de, se, se dif, no, uh -huh. desapareció. Se disolvió. Y empezaron pues a ver ya todas estas enseñanzas que más de actitud positiva claro. y yo y de todo esto, que no preparan en nada a la congregación. Entonces yo hubiera preferido mil veces que sigan estas enseñanzas. Sí, claro. Pero nosotros hoy las estamos teniendo y las estamos amando pues, no tanto por el miedo como a quedarnos porque aunque yo, yo decía, bueno, bueno, qué bueno que las personas busquen del Señor, así sea por el miedo de de quedarse. ¿no? Sí, porque por lo menos el, el, el cristiano ahora, el cristiano promedio el de ahora ni siquiera tiene ni siquiera sabe que el ¿cómo Señor Cómo así? Si yo tengo que anhelar la venida del Señor. Y yo ni siquiera, ni siquiera yo no misma. No de eso. Sí, ellos no tienen conciencia de eso, y yo tengo que también reconocerlo. Yo no era consciente de que ellos no eran conscientes de eso. O sea, uh -huh. yo asumía que los creyentes que se están actuales, levantando actuales, la de ahora, las lo tenían, las nuevas generaciones lo tenían como lo tenía yo. Yo no era consciente de que ese era su pensamiento. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que, es que de eso se trata, pues. Uh -huh. es, entonces, eso me hizo reflexionar y eso fue hace poco. Realmente sí. no ha pasado. En, hace como un mes me di cuenta que es que la mayoría de cristianos de ahora no anhelan eso. Y muchos, muchos jóvenes creyentes, uh -huh. de pronto no tienen en su mente, no dimensionan ese anhelo, ese deseo. Tal vez sí han escuchado. Me que asustó el Señor, mucho. Ese que el Señor vendrá, pero no está dentro de sus mentes el prepararse ni el desearlo. Lo ven como, como algo que sí puede no, acontecer, y... pero que. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién no, y, y sabe que es lo más triste que cuando una persona tiene un pensamiento de esos y pueda pasar años y el Señor todavía no, no haya regresado? El problema no es tanto que él venga ahora o más tarde, sino que uno se puede morir y claro. la gente no tiene esa posibilidad. Es que la vida es muy frágil. Tú puedes morirte en la noche. Sí. No, no sabes que vendré por tu alma claro, y entonces claro. ahí de es qué se trata. Entonces eso me hizo reflexionar. Entonces Bastante. ahí nosotros debemos entender que debe haber el anhelo de nuestro Mashiach y no nos preparamos solamente que ay me voy a preparar porque él viene, sino que me voy a preparar en realidad, en realidad es para que cuando él venga yo pueda estar en su presencia, claro. sea que yo viva para ese momento o muera hoy. Claro. Entonces estar preparado y no por el miedo a condenarme. Sino por el anhelo de estar con él. Ay, sí. sí, porque de pronto habrá personas que siguen el evangelio, de pronto dicen, no, yo sigo el evangelio porque me da miedo condenarme. Exacto. Aunque eso no debería ser, digamos, el propósito del evangelio. El evangelio es por amor, es porque yo le amo a él. Entonces, como voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé si sea el mejor de los ejemplos. Es como la mujer que va pasando de pronto los años y cuando ve que va pasando los años. Entonces como que se va quedando, se le va pasando el tren, entonces no importa ya, se casa con la primera persona con que venga, con que aparezca, con el primero que aparece se casa sin importar si era un buen hombre, uh -huh. de verdad, un hombre que, que, que con el cual iba a poder realizar su matrimonio y resulta que se mete por con un hombre con la sociedad, por con miedo. un hombre porque por miedo a uh -huh. quedarse sola, por miedo a a, a no tener ya a cierta edad un hogar. Entonces, al primero que le pasó, de ese se colgó y resulta que luego ya está sufriendo Bien, y está una ya experiencia no, sin saber qué difíciles. hacer. Porque lo hizo, porque se casó, fue no porque realmente amaba a esa persona y sabía que esa persona era la indicada, sino que fue sencillamente una elección. Por, por miedo, temor. por temor. Mm. Nosotros no Se estamos esperando a Mashiach mm. por temor, no, sino que lo estamos es anhelando, anhelando, deseando que él venga, que venga ya, porque no, 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 porque yo ya estoy cansado de esta vida y estoy aburrido de esta vida, no, es porque deseo, porque así, a pesar de que en esta vida yo lo tenga todo, 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 anhelo que él venga, anhelo su venida. Y por tanto me preparo para Él. Entonces las fiestas se han constituido para todos nosotros en ese entendimiento de la preparación. Entonces cada fiesta es un tiempo de preparación donde nosotros como la novia, como esa que está comprometida con Mashiach, se prepara para Él. Mientras que el mundo se está preparando para estar en contra del Eterno. Nosotros nos preparamos para estar con él. Entonces, la pregunta es: ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿En qué bando vamos a estar? ¿Entre uh -huh. los que se van a reunir y van a estar unidos para estar en contra de Yahweh y en contra de su ¿O de aquellos que nos aglomeramos y nos reunimos? Uh -huh. ¿Es para estar bajo la voluntad de Yahweh uh -huh. y de, de, y de, y de su uh -huh. esperándolo para que con todo nuestro anhelo estar con él. Y yo creo que esa reflexión se puede hacer muy fácil desde ahora. Cuando nosotros estamos alineados con los conceptos humanos uh -huh. y decimos que somos creyentes, ahí nos toca reflexionar y está bien porque a veces por cultura, por hábitos y por, por creencias humanas, pues hay esa tendencia. Entonces, si yo tengo la oportunidad, venga, como así. Eso es lo que dice la palabra y yo pienso a pensar, a mí realmente me apasiona y, y apoyo los proyectos humanos que van en contra. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros apoyamos gobiernos que son abiertamente eh, a, opuestos a la, a la palabra. Eh, cuando son eh, abiertamente promotores del aborto, de, ideologías eh, de, de las género. ideologías de género. Entonces, yo tengo que ser justa y honesta. No soy creyente, me soy, estoy uniendo a, soy simpatizante. A estos, me, a gustan, a pensando, me gustan fragmentos de la palabra, me gustan las promesas de la palabra, me gusta. Pero realmente, a mí, yo no tengo ningún problema si, si, el, si el gobernante que, que voy a pon, imponerme como rey tenga una alineación a todo lo de la Agenda 2030. Eso no me interesa. Entonces ahí uno se dice, bueno, señor, si tú me estás dando esa palabra hoy es porque estás, uh -huh. me estás llamando la atención Así sobre es, eso. Sí. Podemos hacer de claro, ahora esa reflexión. Claro, sí, porque y si, cambiar, no, si, si nosotros eh, nos congratulamos con esas ideologías y nos parece bien eh, eh, algunos políticos y algunas personas y todo eso, porque es que esto se hace desde la política. Todo claro. esto son... Por eso, por eso dice, se afirmarán Para los unificar. reyes, mire lo que uh -huh. dice, se afirmarán los reyes de la tierra y los gobernantes consultarán unidos contra Yahweh y contra Con, su majestad. Entonces, ¿en dónde empieza todo esto? Allá en, en las Río. cabezas, los que gobiernan, los y, que gobiernan las naciones, y, cada país. Ajá, y luego hago la reflexión como mujer de Dios, hombre de Dios, a mi casa. Entonces, uh -huh. si en mi casa las cosas no funcionan de acuerdo al rol bíblico, entonces todavía estoy en ese proceso donde pesa más lo que dice la parte humana, los hábitos, la cultura. Entonces, ahí también hago esa revisión y digo: Bueno, señor, me está llamando la atención, yo tengo que corregir esto, voy a cambiar, porque de eso se trata. Entonces desde la política, desde mi, desde mi forma de, de, de cultura, de, de familia, y definitivamente apegarme a eso, lo que dicen uh -huh. los preceptos. Ahora, la, la cuestión es, nosotros nos vamos a unir a los pensamientos de estos gobernantes que se unen, que están unidos contra Yahweh y contra su mashía. O sea, nosotros los vamos a apoyar, vamos a estar con ellos, hasta los vamos a defender. Y todo esto, ¿vamos a estar confabulados nosotros con ellos o nos vamos a parar en la raya conforme a la palabra, de acuerdo a lo que dicen los estatutos de la palabra, los mandamientos? Claro. Aquí vamos a tener que tomar decisiones, amados. ¿En qué bando vamos a estar? Vamos a estar con los gobernantes, como dice el versículo 2, que se unen. Y todos se afirman y consultan en contra de Yahweh, en contra de su ungido, en contra de su Mashiach, uh -huh. o vamos a ser, vamos a ser del pueblo de Yahweh y de Mashiach. Aquí Amén. vamos a tener que tomar decisiones de fondo, amados hermanos, porque en el Eterno Dios no hay tintas medias. En el Eterno Dios no hay esa cuestión de liviandad, de tibieza, de dar brinquitos aquí, dar brinquitos allá. De no. hecho, eso es lo que el Señor les oh, demandó mira, oh, mira en el eso. tiempo del profeta Elías, el profeta Elías, él les demandó eso a Israel y les dijo: Dejen de estar, literalmente el texto hebreo dice así: dejen de estar dando brincos de aquí para allá. O Baal es su Dios, o Yahweh es su Dios, pero decídanse. Uh -huh. Y dejen de estar dando brinquitos, porque para unas cosas, Yahweh era el Dios de ellos, uh -huh. y para otros, Baal era el Dios de ellos. Entonces daban eso, mm. cuando de, de, todo era la conveniencia. Entonces, cuando les convenía, Yahweh era su Dios. Y cuando era Baal, entonces saltaban y daban el brinco. Entonces, mm. el Señor les dice a través del profeta Elías, a través del profeta Elías les dice: Ya, dejen de estar dando brincos. Brincos, de aquí para allá, deben ser brincones, ¿no? <laughs> sí, a veces nos ponemos de brincones, dejen de estar dando tanto brinco. Decídanse de una vez. Dónde y quédense en el lugar que es. Si es Yahweh, entonces quédense ahí. Si es Baal, entonces quédense ahí, pero defínanse. Mire que el Señor Neikel le estaba diciendo, dejen a Baal. No. Si se quieren quedar con Baal, pues quédense con Baal. Pero es hora de tomar decisión. Y yo creo que la mejor decisión y la más sabia es estar con Yahweh y con su ungido, con su Mashiach, que es nuestro Señor Yeshua. Y dicen acá el versículo tres. Y dirán, mire lo que dirán estos reyes y estos gobernantes. Eso es actual, amados hermanos. Hmm, parece que fueron. Sí. Y dirán, quitemos de nosotros sus ataduras y arrojemos de nosotros sus lazos. O sea, se sienten atados. los gobernantes y los reyes y el mundo y el hombre se siente que están atados, sí, por por la palabra del eterno. Uy, no es que no me dejan hacer nada. Es que yo quiero vivir mi vida. Es que quiero vivir la vida loca. Hmm. Es que yo quiero vivir como me autopercibo. Es que yo quiero. Entonces mire que estamos viviendo en eso, en donde la gente se siente atada y quieren liberar, sí, sí. supuestamente, ¿no? De las cadenas, de las ataduras. Y por eso dice quitemos de nosotros sus ataduras y arrojemos de nosotros sus lazos. Se sienten que están enlazados. Que están atados, que tienen mm. eh, eh, fuertes ataduras, que no les permiten mm. ser lo que quieren ser. Cuando en realidad lo que el mundo quiere es desbocarse en mm. su libertinaje, claro. en su pecado, en su maldad, vivir por fuera como si no hubiera Elohim, vivir sin normas, sin que nadie les diga nada, eso, que no les pongan ningún tipo de límites que no me digan qué debo hacer porque yo hago lo que a mí me plazca. Y eso es lo que estamos viendo. Y esta es la Agenda 2030. Claro. La Agenda 2030 va hacia eso, a quitar todo eso, ¿no? Y es una invitación. Entonces, los que se crean que están atados, salgan. Los que crean que los tienen escondidos en el closet, salgan. Sí. Vengan, salgan. Son libres. Libérense de esas ataduras. Y por eso ellos, esto es una cosa profética tremenda, amados hermanos. Entonces los reyes, los gobernantes dirán, quitémonos esas ataduras y arrojemos de nosotros esos lazos de Yahweh y de su Mashiach. Eh, tanto que nos hablan mm. de Yahweh y del Mashiach, del Cristo y que el Cristo Dios por aquí por y el Mashiach por mm -hmm. acá y Dios por aquí y mm -hmm. Dios por allá. Ya no, liberémonos. Y por eso es que quieren sacar al Eterno de todas, de las aulas de educación, de los colegios, de las escuelas, de las universidades de todas partes, lo quieren sacar porque se sienten que están uh -huh. atados. Hay una exposición muy, muy grande que tienen nuestros niños. Eh, realmente es una exposición 24/7 por donde usted lo mire. Eh, para que ellos deseen liberarse uh -huh. de eso, los incitan. Los y incitan, sí. De hecho, eh, como está planteado todo, es para inclusive coger a nuestros niños y aunque no tengan ningún tipo de inclinación eh, diferente si empiecen a darles ese conocimiento como para ponerlos en duda y como de todas maneras los niños en esa es como, inocencia es como el, el como el, el estupefaciente no quiero decir la otra, es como la el vicio el vicio, ya. El vicio eh, en mucha, hay esta práctica los los que eh, los expendedores de drogas Ajá. Bueno, ya lo dije, de, 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 de o sea, estos vicios, de, de, sí, de alucinógenos, de todo esto, ¿qué hacen? Se van a las escuelas y a la salida, y eso, eso sucede mucho en Colombia, y esta es una práctica que también se ve en muchos otros países. A la salida, ¿sí? Llaman a los niños de manera incauta y les dicen, vea, Pruebe esto, se lo dan en pildoritas, se lo dan en colorcitos, Jingle. en gomitas, en, en fruticas, en, en cosas que le sepan eso y todo eso, y ahí van, ahí van. Los, los, lo, la, 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 los, los alucinógenos, estos, mm -hmm. las, los pacientes, esto, ahí sustancias van, las sustancias prohibidas, <laughs> esas sustancias prohibidas van ahí, gracias por la palabra. Mm. Ahí van, y se lo da, y claro, el niño ilusionado se lo come, y lo van empezando sin que se dé cuenta a volverlo adicto adicto uh -huh. y así es que se generan las adicciones y muchas eso es veces con con adicciones de pronto en, en físico en físico pero cuando empezamos a volver los adictos mentalmente y es lo a mismo ciertos que están conceptos haciendo. claro le entonces, están ofreciendo por eso, exacto, les ofrecen la información primero con es una esa información le están dando la gomita exacto primero es Venga. una información después es una, es un concepto que se maneja dentro de las aulas y después es una orientación por sí por si en algún momento te quiere sentir otra persona y esa es la situación y que último, tenemos con la una educación, obligación, una, y imposición. No, una imposición. Entonces ahí es donde ellos empiezan a decir: venga que vamos a tener con usted, vamos a hacer una, una afirmación porque uh -huh. vemos que sí. Entonces va un poquito a poco. Eso se da en las aulas poquito a poco, lentamente. De allí por eso el, los modelos educativos del mundo, modelos educativos tradicionales a los hijos de Dios no nos convienen, porque si es por la parte académica, pues hay muchas maneras de reforzar académicamente a un niño. Y realmente hoy hay muchas herramientas, lo cual quiere decir que yo necesito tener a mi niño en un aula donde le cuiden más. Su, su parte espiritual y su parte mental, su salud emocional, su salud espiritual, que la parte académica. Sí. Entonces le van diciendo a los, a los varones, por ejemplo, usted puede tener cuerpo de varón, pero tal vez usted sea una niña. Uh -huh. Entonces les van metiendo de a poquitico, les van dando la probadita, le dan y la les posibilidad. van metiendo la curiosidad. Uh -huh. Exacto. Porque muchos, muchas personas que están en, en hoy en las sustancias prohibidas, que son adictos, empezaron por una por pequeña una. curiosidad, uh -huh. probar, a ver qué, entonces les pone, les pican la curiosidad. Entonces el niño, ay, ¿será que sí? ¿Será que yo, teniendo un cuerpo de varón, ¿será que soy mujer? Y al contrario, claro. a las niñas, ustedes pueden tener un cuerpo de niñas, pero, pero tal vez sean un varón o ya la cantidad de géneros que hay, que uno ya, esto se vuelve... No, una no, locura, no, ya no hay cómo explicarlo. Y les trastornan la mente a nuestros niños. Mm. Entonces, esto es lo que está sucediendo y por eso, y por eso mire, ¿desde dónde viene? Desde no, los claro. gobernantes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los gobernantes. Desde los gobernantes viene esto. Dirán los gobernantes, quitemos de nosotros sus ataduras y arrojemos de nosotros sus lazos. Entonces el mundo piensa, y por eso la Agenda 2030 va orientada al mundo desde la ONU, en consenso con los gobernantes del mundo, uh -huh. donde se, desde donde se gobierna a todo el mundo. Y dice el versículo 4: Pero el morador de los cielos uh -huh. se reirá. Adonai se burlará de ellos. Uh -huh. Claro, hoy vemos que los hombres, los gobiernos, las instituciones piensen que pueden decir, ya no más esto, quitemos esto, esto de la Biblia, prohibamos eso, eso es algo arcaico, eso ya no tiene sentido, esto ya no, eso era para los cavernícolas, porque hay gente que dice así, eso es para gente retrasada, para gente que no es estudiada. Sí, son para trogloditas. Uh -huh. Bueno, eso usan cantidad de adjetivos despectivos para referirse a la palabra y referirse a nosotros, los que guardamos la palabra. Mire, el morador de los cielos se reirá. Adonai se burlará de, de ellos. ellos. Mientras el ser humano está haciendo una cantidad de planes, porque eso es una agenda. ¿Y una agenda qué es? Planeación. Planeación. Totalmente. Vamos a agendar, cuando decimos vamos a agendar. La Agenda 2030, a la cual usted puede entrar y. Que claro, eso está allí, abierto. Ahí nos... en, en, en la página web de la Organización de las Naciones Unidas. Eso ahí no es encuentra. algo que, que nosotros estamos hablando, que no se conozca. No, eso está ahí público. Mm. Público. Es, lo más, es que lo más tremendo es que ahorita ya nos lo publican. Es que claro, no, no, no es que estemos hablando de algo, algo que sea, sí, bajo la mesa. No. Algo que, que, que nos estén metiendo allí en oculto, por, por debajo. No, amados hermanos. Así de frente. Y el Señor dice, ah, van a agendar eso, esa es la agenda, esos son sus planes, pues me río de ustedes. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que puede llegar a hacer todo eso. Entonces mire que nosotros estamos llegando ya hacia los últimos tiempos realmente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Versículo 5 dice, entonces les hablará en su ira, ojo, y en su furor. Los perturbará. Uh -huh. Lo que no quieren entender ellos es que se están exponiendo al furor, a la ira, a la furia del creador. Piensan que pueden hacer lo que quieran, uh -huh. y no se dan cuenta que realmente se están exponiendo es a la furia del Todopoderoso, del que nos hizo, del que nos formó, del que nos creó. Dice versículo 6. Pues yo mismo, mire, he ungido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Él es el que ha establecido a Yeshua, amados hermanos. Uh -huh. Es el eterno Dios quien estableció a Yeshua como Mashiach. Yo mismo he establecido, ¿sí?, a mi Mashiach y a mi rey, ¿sí? El Mashiach es el rey Amén. sobre Sion. Por eso es que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se nos muestra y se nos revela que cuando el Mashiach regrese, regresará como qué? Como rey. rey. Sí. El rey de reyes y señor de señores. Como diciendo a ah, ustedes, los gobernantes, los reyes, piensan que pueden hacer lo que quieran. Pues aquí le voy a mandar al que es verdaderamente rey. Y a él se van a someter. Ah, están planeando mucho y se ríen y celebran y piensan que sí, que de verdad todos esos planes les van a salir listos y sí, sigan con sus planes. Que yo me voy a burlar de ustedes en el día de la ira cuando yo envíe a mi ungido, que es mi rey sobre Sion, mi santo monte. Es que el Mashiach va a venir, amados hermanos. Él va a enviar a su ungido sobre Sillón, sobre su santo monte. Dice la palabra que él regresará, él volverá, él pondrá sus pies. Y allí es cuando la gente entenderá, pero ya será demasiado tarde. Ya no habrá posibilidades. La posibilidad está es ahora, es hoy. Y por eso dice, versículo siete. Contaré, dice el salmista, contaré el estatuto de Yahweh con el que me ha dicho, tú eres, tú eres mi, hijo. mi hijo, hoy yo te he engendrado. Yahweh ha establecido a su ungido, a su Mashiach, como su hijo desde la eternidad, desde la eternidad, porque recordemos que el Mashiach es eterno, Yeshua es eterno, no es creado, ojo con esto. El Mashiach es eterno y ha estado establecido como hijo desde la eternidad. Y cuando dice, hoy yo te he engendrado, es decir, hoy yo te he entregado, uh -huh. te doy, hoy, hoy, es en este día, el día, en este día, hoy, porque llegará ese momento glorioso en donde el mundo verá parir al Mashiach como un rey pero ya no naciendo del, del vientre de una mujer, sino viniendo en los cielos. Los cielos mismos parirán al Mashiach. O sea, cuando vino la primera vez lo parió una mujer. Claro. Se abrió su matriz y se dio un niño que se sometió, obviamente él, a todo para llevar todos nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. Pero en su retorno no será nuevamente así. En su retorno los cielos mismos parirán. Se abrirán como una matriz que se abre. Se abrirán los música? cielos y será dado Qué precioso. el Mashiach. Eso es lo que está mostrando la palabra. Uh -huh. Y tú eres mi hijo y a ti es, si eres mi hijo, eres mi constructor, eres mi Mashiach, eres mi rey, mi ungido. Ahí vas a estar. Pídeme, dice el versículo 8, y te daré naciones por herencia. ¿Qué es lo que va a tener Yeshua cuando regrese? Todas las naciones van a ser su herencia. Es decir, que todas las naciones van a ser sometidas. Todas las naciones que hoy celebran orgullosamente, ¿no? Celebran el orgullo. Y todas las naciones orgullo, que imponen orgullo. su agenda, sus ideologías, y todas las naciones que hacen esto a través de las políticas y a través de los gobernantes y todo eso, todas estas naciones quedarán bajo posesión. ¿Qué es lo que dice? Pídeme y te daré por heren y, y te daré naciones, naciones por posesión, por, por, por herencia, herencia, por posesión, que literalmente uh -huh. dice herencia o posesión. O sea, las naciones van a quedar bajo la posesión del Mashiach. Uh -huh. Entonces, todas las naciones que hoy se unen, en contra de Yahweh y de su Mashiach, todas ellas llegarán a ser la posesión del Mashiach, quedarán bajo su autoridad. Y dice: y los confines de la tierra por posesión tuya. O sea que toda la tierra va a llegar a ser posesión de quién? Uh -huh. Del Mashiach. De nuestro Mesías. De Yeshua. Toda la tierra. Y es que cot la fiesta de Sukkot es una advertencia sobre esto, porque Sukkot nos habla de esto. Por eso, cuando el Mashiach venga, de año en año, todas las naciones, dice la Biblia proféticamente en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, Zechariah, libro del profeta Zechariah, Zacarías, dice que todas las naciones tendrán que venir de año en año, durante el periodo del milenio, de mil años año en año a celebrarle la fiesta de su al señor sí, sí. O sea, se la celebrarán sí o sí y dice versículo 9 las quebrantarás con vara de hierro que es lo mismo que nos muestra apocalipsis sí, Tremendo. las quebrantarás es decir que todas las naciones van a estar regidas por vara pero de hierro o sea significa que Va a ser algo bastante fuerte. Las quebrantarás con vara de hierro. A todas esas naciones que se amotinan, todas las naciones que se aglomeran, que se reúnen para estar en contra de Yahweh y en contra de su Mashiach, todas serán quebrantadas. Y dice: Las quebrantarás con vara de hierro. Como si fueran vasija de barro, las destrozarás. Dele un golpe a una vasija de barro, tome una vara de hierro, tome un pedazo de hierro fuerte y tome un, una vasija de barro, de porcelana uh -huh. y golpela a ver qué pasa. Queda hecha trizas, destrozarás, las destrozarás. Versículo 10. Y ahora, oh reyes, mira lo que dice, gobernantes, oh reyes, sean inteligentes. Permitan corrección, oh jueces de la tierra. O sea, hay un llamado. Reyes, sean inteligentes, se gobernantes, antes de... permitan la corrección en la tierra. Es un llamado que se hace. O sea que sí hay posibilidad claro. de que se haga corrección. Y nosotros tenemos que empezar a hacer corrección. Si el mundo no lo quiere hacer, si los gobernantes no lo quieren hacer, nosotros pues nosotros sí. sí. Y por eso cada vez que nosotros celebramos estas fiestas, las fiestas del eterno Dios, no lo que hacemos es entrar en un proceso, en un periodo de corrección. Es un cambio de la mente. Estamos cambiando. Estamos haciendo ticún, ¿no? Ay, sí. sí. Es una forma de... Es una, claro, una corrección. De corregir. Es, es como una oportunidad, Carlos. Es, una, es que el Señor, como nos enseñabas en días pasados, que, que sal, estamos saliendo cautividad, nos estamos acercando a la Torah. Mm -hmm. La Torah nos está iluminando el alma. Ahora, que tenemos que hacer nosotros? Pues hacer el cambio. Sí. El cambio, la corrección. Y nos lo está pidiendo el Señor ahí. Claro, nos el está señor, indicando nos, nos a que nosotros corrijamos ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pensamientos de nuestros caminos pueden estar claro. desviados, Muy permeados, de nuestros, por, permeados, la, sí. Entonces, te, entonces podemos eh, estar cometiendo errores. Entonces, el Señor, sabiendo que estamos cometiendo errores, ¿qué nos dice a nosotros? Corrijan, uh -huh. corrijan, hagan esa corrección. Nosotros tenemos que hacer corrección. Uh -huh. Y por eso dice la, 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 la palabra acá, permitan corrección. Uh -huh. o oh jueces de la tierra. Porque es que hoy, precisamente, por donde se están tramitando todas estas nuevas ideologías, es a través de quién? No, de, las de las leyes. De las leyes, y toda la parte legislativa. Las leyes. Uh -huh. Sí, se quieren meter. Mire que todo esto es a través de las leyes. Y por eso dice... Permitan corrección o oh jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que estamos viviendo tan terribles, que son contrarias y son un desafío, literalmente un desafío al Eterno Dios, pues sencillamente el Señor dice: Corrijan. Versículo 11: Dice: Sirvan a Yahweh con temor uh -huh. y gócense con temblor, que es lo que hoy no tiene el mundo. Vivimos en un mundo que carece de temor, del temor. Recordemos lo que hablábamos acerca de la Torah, que la Torah viene de esa palabra hebrea, de esa raíz hebrea, yagrá. Lo estuvimos estudiando, lo estuvimos viendo, ¿sí? En la anterior reflexión. Entonces, esa palabra yagrá, que es ese fluir de agua, ¿sí? Que viene continuamente, de la cual viene la Torah. Entonces tenemos, amados hermanos, precisamente una palabra muy especial. Miren cómo dice el versículo 11. Dice: "Sirvan a Yahvé con temor y gócense con temblor. Sirvan a Yahvé con temor y gócense con temblor." Y nosotros estábamos viendo precisamente en la reflexión anterior acerca de la palabra yará, uh -huh. yará, que es fluir de agua. Que es la raíz, que es la base de la palabra Torah. Torah. Sí. Y de esa misma raíz, que es Yara, que es ese fluir de agua, viene la palabra Yagre, que es temor. Yagre. Es decir, que la, la Torah también se constituye en el temor, porque Bien. significa también temor. Es que esa palabra tiene varios significados. Entonces, la Torah tiene el significado de ese fluir del agua, pero también del temor y también de la enseñanza, porque de la misma palabra viene la, la palabra moré, que uh -huh. es maestro, Qué bonito. el que enseña. Entonces, la Torah es, en es la que nos enseña, es nuestra maestra. Uh -huh. Entonces, nosotros debemos entender esto, por eso dice, sirvan a Yahweh con temor y gócense con temblor. Hoy la gente no vive con temor de Yahweh porque desprecian su palabra. Uh -huh. Y a medida que la gente desprecia más y más su palabra, pues menos temor de Dios. Uh -huh. Y así se va viendo la, care, la carencia del temor de Yahweh en el hombre, en el mundo, en las instituciones, se va viendo a medida que van sacando las escrituras de todo. No quieren saber nada de las escrituras uh -huh. y las van eliminando, las van vetando. Las van haciendo a un lado, las van prohibiendo, y eso hace que no haya temor. Y por eso se hace un llamado y dicen, si sí, sirvan a Yahweh con temor y gócense con temblor. Porque todos nosotros, todos los seres humanos estamos llamados es a servir a Yahweh sí. y que el temor de Yahweh esté en nosotros. Es decir, el temor es su palabra. Cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, cuando vivimos conforme a su Torah, y hacemos de acuerdo a su voluntad, significa que tenemos temor. El, temor. el temor de Yahweh, el temor de Dios está sobre nosotros. Y se evidencia a través de lo que nosotros hacemos. Y si hacemos conforme a la voluntad de Él, eso significa que somos temerosos. Entonces, claro. una persona temerosa de Yahweh vive es aquella que vive de acuerdo a la palabra, uh -huh. de acuerdo a la Torah y sirve de acuerdo. A ello Por eso va a servir, porque es que el vivir conforme a la Torah, de acuerdo a la palabra, es una forma de servir, servir. al eterno Dios. Amén. Y mire que termina diciendo el, el Salmo en el versículo 12, 12. dice, Besen al Hijo para que él no se enoje y ustedes no perezcan en el camino. Uh -huh. Wow. Besen uh -huh. al Hijo. Ese besar al hijo, obviamente, es el reconocerle como el gran rey. En la antigüedad, una de las maneras de reconocer que tenían, que tenían sobre todo los gobernantes. Por ejemplo, cuando, cuando un imperio se levantaba, un emperador muy poderoso se levantaba, y los demás reyes de las otras naciones le querían reconocer como el gran emperador, o sea, reyes gobernantes reconociendo la autoridad de un emperador, de un rey superior. Uh -huh. Entonces, cuando eso sucedía, estos reyes se presentaban ante aquel gran gobernante y la forma de reconocerle que sí, en verdad, le reconocían como ese gran rey, ese gran emperador, era besando su mano. Se postraban delante del trono del rey y besaban su mano o besaban sus pies. Entonces lo besaban. Y era la forma de decir, me rindo, este beso, el beso era la forma de reconocer. Entonces besaban, entonces los reyes estiraban a su mano, por lo general, tenían un anillo real, por lo general, y besaban el anillo. Es decían, nos doblegamos ante ti. Y por eso se le dice a todos estos reyes, sean inteligentes, sirvan a Yahweh con temor y gócense, besen al hijo, besen al hijo. Es decir, reconozcanle. Cuando dice besen es reconozcanle. Ustedes siendo reyes, dobléguense, póstrense, y Besen al Hijo, dobléguense ante la majestad del Hijo, ante su soberanía, para que Él no se enoje y ustedes no perezcan en el camino, porque se enciende en breve su ira. En poco, su ira se va a encender. Entonces vimos, nosotros, amados hermanos, vimos a Yeshua venir como... Un hombre humilde que se entregó por nosotros, que no levantó su voz en contra de nosotros, que antes rogó por nosotros mm. y todo su amor se desplegó a favor de nosotros. Pero ahora vendrá el mismo Mashiach, pero ya no bajo esa, 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 esa vestido mm. de humildad que tuvo para entregarse por causa de nosotros. Uh -huh. Ahora vendrá en su esplendor como rey y dice que vendrá con ira encendida. Tremendo. Por eso dice el libro Apocalipsis, que vendrá con espada a, a juzgar. juzgar. Con espada. Esa es la vara de hierro. A juzgar. Porque se enciende en breve su ira. O sea, su ira se va a encender. Sí, la ira del Mashiach se va a encender. En breve. Estamos a poco tiempo, amados hermanos. Por lo que estamos viendo y lo que estamos evidenciando proféticamente y la forma en Vamos que se ya. está moviendo el mundo, ya, significa que en breve se encenderá su ira. Y por eso dice, bienaventurados todos los que se refugian en él. Amén. Aleluya. Amén, amén. El Mashiach. Yeshua, nuestro Mashiach, el Hijo, el Hijo del Dios viviente, como dijo el apóstol Shimon, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, Él es nuestro refugio. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Hoy besamos al Hijo. En su cot, su cot es una invitación para que nos rindamos, para que nos postremos, para que le digamos perdónanos, señor, porque nos hemos alineado uh -huh. a ciertas ideologías de estos gobiernos, sí, de estos sí. gobernantes. Tenemos que perdónanos, permíteme corregir, a sí, tiempo, señor, inglés. corrijo, uh -huh. hoy beso, beso tu soberanía, beso tu majestad. Te reconozco hoy oh Yeshua, porque a ti es a quien el Padre constituyó y me debo es a ti y todo el honor y toda la gloria es para ti y me postro y no solamente hoy te reconozco y no solamente me postro ante ti, sino que corro a refugiarme en ti. Bienaventurados todos los que se refugian en él, en el Hijo, en Yeshua. Bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados y Sukkot es un llamado a esto, a refugiarnos, porque la Sukkah es como una forma de refugio. Allí nos refugiamos y nos refugiamos en nuestra gran Sukkah, que es el mismo Mashia, porque el Mashia es el mismo templo, es la misma Sukkah del cielo. En él es quien nos refugiamos y tenemos la oportunidad y la esperanza. Amados hermanos. Amén. Así que en esta reflexión, la invitación es: vengan y refújense en el Mashiach antes que se encienda su ira. ¿Por qué se va a encender su ira? Porque todas las naciones se están amotinando contra él. Uh -huh. Pero llegará el momento en que él mismo dispersará todo el motín. Así amén, que amén. vamos a dar gracias a él y vamos a orar. Amén. Sí, vamos a darle gracias al Señor porque siempre nos llama es a eso, a que nos arrepintamos, que hagamos proceso de reflexión, que realmente hagamos teshuva, que seamos realmente personas que después de eso empecemos a reflexionar para hacer correcciones. Ese es el tiempo de ajustar también, la, estar aquí, es decir, Señor, Mira, yo tengo algunas cosas que debo ajustar, debo cambiar, sí. debo modificar. Es lo mismo en su vida, su vida también es esa tienda, su vida también es esa, esa azúcar. Lo que pasa es que quien habita dentro de usted es fuerte, es el todopoderoso, el que le también. está diciendo en este momento, cambia, cambia de camino, enderezate, corrígete, adicúa realmente tu vida para que estemos con él por siempre y para siempre Amén. gracias señor por esta palabra que gracias. nos ayuda a reflexionar gracias señor por esta palabra que saca de nosotros todo lo que no nos deja realmente avanzar en la bendición tuya señor gracias porque habitamos en el desierto estamos camita caminando en el desierto espiritualmente hablando en esa sucada, señor que tenemos que es nuestra vida allí frágiles, eh, imperfectos. Solamente tenemos esa misericordia tan grande de conocerte a ti, a tu palabra, de recibirte, de rendirnos ante ti, de besar tu mano a través de obedecer tu palabra. Besamos todos los días tu mano, nos rendimos ante ti, besamos tus pies, Señor. Cada que así no entendamos la palabra, pero si ahí dice obedezcan, obedecemos, Señor. Gracias porque nos das esa oportunidad. Caminamos en este desierto, transitamos en este desierto, pero no es nuestra morada definitiva. La morada definitiva es allá contigo. Mientras tanto, Señor, esta palabra nos invita a corregirnos, a corregirnos, a corregirnos. Estamos en tiempo, Señor, de corregirnos. Gracias, gracias por esa oportunidad. Gracias porque esta iglesia, este remanente, se está corrigiendo a través de la palabra, se está dando cuenta en dónde es que está su alma, pero también se da cuenta. Que besar tus manos, besar tus pies, es obedecerte a tal punto de que nosotros podamos tener ese refugio y esa plenitud en ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta santa convocación, muchas gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser y ministrar a cada uno la porción que nos corresponde. En el nombre de Yeshua, Mesías nuestro Señor. Amén. Y amén. Bueno, amados hermanos, esta fue la reflexión en la palabra del Eterno Dios desde nuestra Sukkah. Muchas bendiciones. Y si el Eterno Dios lo permite, los esperamos mañana en el Shabbat semanal de Sukkot. Amén. Vamos a estar allí, sí, a las siete de la noche, viernes, en el inicio del Shabbat semanal de Sukkot. Los esperamos a todos ustedes en el nombre de Yeshua. Shalom. Shalom.